Vamos a hablar del amor. Dios es amor. Yo quisiera que a lo largo de todas estas palabras tratáramos de pensar un poquito en el amor con que Dios nos ama y tratáramos de ir haciendo propósitos. Me basta con que cada uno tome uno solo. Y eso ya es una hermosísima oración en comunión con Dios. Entonces decía yo, nos unimos a Dios nuestro Señor y hacemos de esta conferencia una oración. ¿Por qué? Porque tomamos un propósito, aunque sea solo uno. A Jesucristo le encanta el compromiso más que las palabras. La mejor oración que podemos hacer hoy es comprometernos a algo. Les voy a decir por qué voy a hablar ahora del amor y muy especialmente del amor en el matrimonio. Porque cayó en mis manos un libro hace unos meses, o más bien hace ya un año y algo, en el cual una señora narra una experiencia que tuvo de esas que son increíbles. Es decir, ella cuenta que hace 30 años murió, pero en realidad no murió. Es de esas personas que parece que mueren en la sala de operaciones y después de pronto vuelven a la vida. Y esta señora no quiso contar nada, guardó este secreto 30 años, hasta que después de mucha insistencia alguien le dijo, escribe por favor lo que viste, lo que viviste. Y entonces ella nos comunica su experiencia. ¿Cuál es esta experiencia? Estaba ella en la sala de operaciones y de pronto sintió cómo su alma se desprendía de su cuerpo. Y lo describe en el libro diciendo, fue como si una cámara fotográfica, una cámara, se fuera al techo. Yo veía mi cuerpo ahí tendido, abierto, y yo como en una cámara subiendo al techo. Y desde el techo vi la desesperación del médico que se le estaba yendo a esta persona, vi cómo abrazó a mi marido, diciéndole, lo sentimos, se nos ha ido. Después como que salí yo del techo y comencé a subir y vi cómo mi marido salía desesperado, se subía al coche e iba a buscar a nuestros tres hijos para inventarles alguna historia, decirles que había bajado un angelito y se había llevado a papá. De pronto perdí contacto con la realidad y me salieron a recibir dos ángeles, dos hombres encapuchados. Vi el túnel oscuro del que ya alguna persona me había hablado y acompañado de estas dos personas comencé a atravesarlo. Cuando llegamos al final, a la luz que brillaba ahí al fondo, dice, me salió a recibir en persona Jesucristo, y los dos ángeles como que me entregaron ahí a Cristo y se fueron. Ella cuenta, y lo dice así literalmente, fue para mí una invasión de felicidad, de satisfacción, de amor, de plenitud. Fue la paz absoluta como no me había sentido nunca en mi vida. Fue una invasión de alegría que han pasado 30 años y todavía la recuerdo como si hubiera sido ayer. No había angustias, no había dolor, no había lágrimas. Era la presencia de Jesucristo. Ya no me importaban ni siquiera los hijos que acababa de dejar. Mi marido, mis ilusiones de comprar un coche, de tener una casa o de alfombrar la casa que tenía, todo se esfumó delante de Cristo, no existía ninguna otra cosa. Dice ella, comencé a preguntarle a Cristo si mis hijos se iban a salvar, si íbamos a llegar todos al cielo. Le pregunté cómo había sido la historia de la salvación, tantas cosas, y algunas cosas dice que Cristo se las respondió, otras no. Y en un determinado momento, Cristo le dice, oye, tu muerte ha sido prematura, tú no has muerto, no quiero que dejes a tus tres hijos pequeñitos, vas a regresar y ya después nos volveremos a ver. Y entonces dice ella, acababa de oír estas palabras y me vino una invasión de angustia, me eché a llorar, desesperación. ¿Cómo era posible después de estar, no digo con un amor bonito, sino con el amor, volver otra vez a acostumbrarme al amor imperfecto, a la felicidad contada con gotitas, a la paz que tan frágilmente se quiebra entre cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales? ¿Cómo después de estar ya ahí asegurada en el cielo con Cristo, volver a hacerme la idea de volver a probar satisfacciones tan limitadas? Y se echó a llorar. Y entonces Cristo le dijo, mira,
Ella dijo: Señor, yo no sé si voy a poder vivir, no sé si voy a sobrevivir después de esta experiencia. Cristo le dijo: te voy a dar un secreto. El amor que tú has visto aquí en el cielo, ahora baja y vívelo allá abajo. Ese es el secreto para vivir feliz. Lo que has visto aquí, la intensidad de este amor, ve y dala allá abajo. Y dice esta señora: después de 30 años, hoy escribo un libro y les puedo decir con el corazón en la mano que lo único que me ha ayudado a sobrevivir en esta vida es vivir para el amor. Vivir amando, darme completamente, no exigir nada, no pedir nada a cambio, amar como fui amada por unos segundos allá arriba. Y dice ella: perdí el contacto con Jesús, desperté en la sala de operaciones otra vez con oxígeno, con aire, etc. Ahora bien, cuando yo leí esto, me golpeó muchísimo. Pero les voy a decir qué es lo que más me golpeó. Me golpeó el hecho de que me golpeara. ¿Y por qué me golpeó? Dije, yo pensaba, ¿por qué me golpea esto? Si yo sé que la esencia de la vida es el amor. ¿Qué me ha dicho esta persona de nuevo? Nada. Y entonces mi angustia fue esta: ¿no será que yo vivo lejos del amor? Yo sé que Jesucristo dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo sé que una carta de San Juan dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien sí ves? Y hay una carta de San Juan, la misma carta, que dice: el que ama es de Dios, el que no ama no es de Dios. Yo todo esto lo sabía. Entonces, ¿por qué me golpea? Porque quizá, aunque rezo, aunque me acerco, aunque participo en tantas cosas preciosas como estas, quizá no he captado que la esencia de la vida es el amor, que la vocación del hombre es el amor, que somos una participación de Dios y Dios es amor. El que no ama se equivocó de camino. El que no ama está perdiendo su tiempo. El que no ama con un amor verdadero, desinteresado, de corazón, uno tendría que preguntarle: oye, ¿estás vivo? Posiblemente no has comenzado a vivir porque no amas. Y entonces me hice una segunda pregunta: ¿será necesario que yo, Ángel Espinosa de los Monteros, me muera, suba al cielo, me encuentre con Cristo y baje para comenzar a amar como se ama allá arriba? Y dije: no es posible que tenga que ser así. Mejor, ¿por qué no aprovechar que Cristo baja? Hace un momento estuvo aquí con nosotros. Perdón, lo sigue estando, pero hace un momento estuvo sacramentalmente con nosotros aquí en la Eucaristía. ¿Por qué tengo yo que subir? Mejor, ¿por qué no, cuando reciba la comunión, cierro mis ojos, los aprieto y le pido a Jesús que me ayude a amar como Él nos ama? Y me paso una pequeña película por la cabeza, se la cuento rapidísimo, así, 3-4 escenas, por ejemplo, de Cristo en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor con el que yo tengo que amar, el amor del perdón. Y paso rápido la escena y me encuentro a Cristo con Magdalena, que le dice: mujer, ¿quién te ha condenado? Yo no te condeno. Ese es el amor, no te condeno, aunque sepa que has hecho algunas cosas. Y después me voy rapidísimo con Jesús a la montaña y veo eso que dijo Cristo, lo que dice el Evangelio. Viendo a la multitud, sintió compasión. Y por eso dijo: siéntense y denles de comer. Sintió compasión. Ese es el amor con que yo tengo que amar. Compasión. Compatire. Sufrir con. Gozar con. Yo no puedo ver a una persona muerta de hambre y yo ser feliz. No puedo ver yo un matrimonio que se está rompiendo y yo estar feliz porque el mío está bien. Amar con el amor con que Cristo me ama es sufrir con, gozar con, compasión. Y finalmente ver la escena de Cristo entregando su vida y pensar: ese es el amor, dar la vida, dar la vida. Pues bueno, yo quisiera pedirles que comencemos esta reflexión pensando que el amor es el centro, la esencia, el sentido de la vida. Quien no ama no está viviendo. No está viviendo, es un auténtico cadáver, una momia de Guanajuato, si ustedes quieren, vendada, completita. Vamos a ver,
No voy a hacer ahora un tratado metódico del matrimonio, ni mucho menos. Quisiera más que hoy tomáramos conciencia de lo maravilloso que es estar enamorado. Maravilloso que es estar enamorado. La vida matrimonial hoy por hoy está muy desgastada. Nos expresamos mal de ella. Uy, estoy casado. Se le ridiculiza, se le menosprecia. Se nos olvida incluso que es un sacramento. Y yo quisiera aquí hacer una preguntita, nada más para ver cuál es nuestra cultura religiosa. ¿Ustedes saben en qué momento del Evangelio Cristo instituyó el sacramento del matrimonio? En las bodas de Caná, dicen por aquí. ¿En dónde más? ¿Alguna otra opinión? ¿Quién da más? Nada. Cuando habló del divorcio, bueno, pues miren, el sacramento del matrimonio lo instituyó Cristo en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y además, dijo: perdónalos, no perdónalas. Entonces yo creo que hablaba a determinado auditorio. No es cierto, el matrimonio lo instituye ahí en Caná, y también cuando dice: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y es parte del rito matrimonial. Asistimos hoy por hoy a una cultura, y ustedes lo saben mejor que yo, de infidelidad, de divorcio. Lo vemos ya por todas partes, en las telenovelas. A veces me ha tocado encender la televisión y ver un programa de debates en donde está ahí una muchacha dirigiendo un auditorio quizá como este. Y se está entrevistando a un divorciado, a uno que está casado con otro hombre, a uno que está con otra mujer, y a una que está con una mujer, y se les hacen todo tipo de preguntas y la gente aplaude. Y uno dice: yo escogí el sexo que quería tener. Yo hombre me casé con un hombre, yo mujer me fui con una mujer. Yo sé que tuve muchos problemas, pero preferí así, soy libre. Y todo el mundo aplaude por la libertad de expresión y por la libertad con la que se vive el amor. ¿Ustedes creen que eso es amor? El matrimonio como Dios lo fundó, qué menospreciado está hasta en los medios de comunicación. Medios de comunicación que manipulan la verdad. Si se rompe un matrimonio, todos nos enteramos. ¿Saben qué es lo que había que publicar? No que fulanito le dio 10 puñaladas en el ojo a su esposa y se teme que lo pierda. Lo que habría que publicar es la cantidad de matrimonios que viven todo el día, todos los días, enamorados. Enamorados. Se rompe un matrimonio y todos nos enteramos. Si yo me pusiera, yo soy consultor familiar, si me pusiera yo a hablarles ahora de la cantidad de matrimonios maravillosos que me encuentro, maravillosos, en donde el Señor vive para la señora para el marido. Dios los ha bendecido con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo. No, no es cierto. Los ha bendecido con no sé cuántos hijos. Es que se me estaba durmiendo por ahí uno. Los ha bendecido con no sé cuántos hijos. Y ver que llega el papá cansado del trabajo. Y viene el niño y le dice: papi, qué bueno que llegaste. Eso es precioso. Y el papá agarra al niño y se lo sube aquí a los hombros y se va corriendo con él al cuarto y lo avienta en la cama y le falla la puntería y lo tira al suelo. Pero lo levanta y le da un beso y cuántas cosas, ¿no? Precioso, precioso. Sin embargo, por las telenovelas y por tantas otras cosas, nos han presentado también otro tipo de matrimonios, otros matrimonios en donde hay problemas, donde todo está mal, donde hay reproches, donde hay cansancios, donde hay desgastes. Me decía el otro día una señora: padre, mi marido no hace más que traer problemas a la casa. Y me contó un chiste tontísimo, pero que me hizo gracia que me lo haya contado por lo que había en el fondo, ¿no? Dicen que se fue un mexicano de cacería a África. Y pues imagínense, iba en el avión, iban franceses, ingleses, y él era el único mexicano, ¿no? Un avión que salió de París o no sé dónde. El caso es que ya están sobre África, sobre la sabana, y se descomponen los motores y no sé qué pasa, y tiene que aterrizar de emergencia el avión. Aterriza, y estando ahí, pues se asoman todos por la ventana y ven por ahí a un león comiéndose un antílope,
y ven por ahí pasar a una hiena y dicen, Dios mío, ¿qué hacemos? No, pues nadie salga. Entonces se comen todo lo que hay en el avión el primer día. El segundo día se aguantan las ganas porque ya se comieron todo. El tercer día se están casi comiendo las suelas de los zapatos. Entonces un francés le dice a un inglés, oye, ¿por qué no le decimos a este mexicanito que está ahí atrás? ¿Por qué no le decimos que a ver si sale él a buscar comida? Anímate, capaz que se anima y sale y nos trae algo. Entonces va al inglés y le dice, oye, ¿tú puedes bajar a conseguir un poco de comida? Y le dice el mexicano, encantado. Entonces abre la puerta y sale el mexicano caminando. Y lo pierden de vista. A 20 minutos lo ven venir corriendo como desesperado, todos ahí en las ventanitas, con un león detrás, impresionante. Y entonces desde que va a 20 metros, grita, ¡abran! Y va uno a la puerta y le abre la puerta. Llega el mexicano y en lugar de meterse, se agacha, el león pasa por arriba, el mexicano cierra la puerta y les dice, ¡ahí váyanlo pelando mientras yo voy por más! Que me dice la señora, padre, mi marido viene a la casa, se agacha, nos echa el león de sus pasiones, de sus emociones, su carácter espantoso, nos lo echa ahí y se va tan tranquilo a ver la televisión y me deja histérica con los niños. Y eso es lo que vemos en tantas partes, y por eso digo el matrimonio medio desgastado, medio corroído. Nos hemos olvidado los matrimonios de vivir con más gozo nuestro amor. Nos falta entender incluso lo que es el amor, la alegría del amor, la grandeza del dolor por el amor, la felicidad aún en el sufrimiento, cuando hay amor. Solemos a veces preocuparnos por los hijos que le vamos, por el mundo que le va a tocar a nuestros hijos. Yo les diría, preocúpense por los hijos que le van a dejar al mundo. Eso sí que me preocupan. El mundo que les va a tocar a sus hijos es el mismo de siempre. El imperio grecorromano era terrible, como estamos ahora más o menos en algunos lugares. Lo importante es qué hijos le vas a dejar tú al mundo. Hijos que han crecido en un matrimonio precioso. Ahí va, todo adelante. Hijos que han crecido con pleitos dentro de la familia. Prepárense ustedes a la Tercera Guerra Mundial. Claro que sí. Si yo ya en mi casa vi huevazos, tomatazos, lechugazos, después los vamos a convertir simplemente en proyectiles. Y ahí están. Ahí están. Por tanto, pensé que sería muy interesante ver cuáles son las causas por las cuales mi matrimonio va muy bien o no va tan bien. Y quisiera que hiciéramos una renovación matrimonial. A veces uno se encuentra con personas que prometieron fidelidad y respeto y que aceptaron ciertas condiciones, pero con el tiempo han olvidado esas promesas que hicieron el día que se casaron, esas promesas que están ahí al inicio y que le dan sentido a nuestra unión. Y les voy a decir cómo vamos a proceder. Yo dentro de nueve días, más o menos lo mismo, cumplo 3 años de sacerdote. Muchas gracias. Cumplo 3 años de sacerdote. Y entonces les voy a decir qué fue lo que hice yo el día de mi ordenación. El día de mi ordenación yo había estado como 6 años fuera, en Europa. No había visto a mi mamá, no había visto a mis hermanos. Entonces imagínense, cuando llego, yo me ordené en el Palacio de los Deportes, en México. Había 22,000 gentes ahí, todos los invitados, nos ordenamos 57 legionarios, obispos, cardenales, todo. Entonces, lo más fácil era distraerse y estar pensando toda la misa en el abrazo que le iba a dar a mi madre, en el abrazo de mis hermanos, somos 6, y de los cuales yo tengo un hermano sacerdote, también legionario, y 2 consagradas. Nada más se quedaron 2 hermanos solteros para continuar con la especie. Pero... esto es un desastre, estoy en la primera página y tengo como 15 aquí, así que habrá que darse prisa. El caso es que yo tenía la tentación de distraerme toda la misa, y entonces le dije, Señor, ayúdame a pensar en cada palabra, en cada gesto,
Me van a imponer las manos, me las van a ungir con aceite, van a decir una oración consecratoria. No puedo estar yo pensando si salí en el video, si salí en la foto, si ya me saludó mi hermana, si ya está llorando mi mamá por allá, etcétera, etcétera. Tengo que vivir. ¿Cómo es posible que me estoy comprometiendo a ser sacerdote para siempre? Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, y yo estoy pensando en abrazar a mi mamá. ¿Saben cuál es mi experiencia como sacerdote? Voy a las bodas a casar a la gente y están diciendo, pensando más en el video que tienen ahí, están diciendo, yo te acepto a ti y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo digo, oiga, está diciendo las promesas matrimoniales y está fijándose a ver si salió en el video. Por eso después se te olvidaron. Es más, mucha gente ya ni siquiera ensaya un poquito antes el rito. No sabe lo que significa, te acepto a ti. Prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. No sabe lo que hizo cuando puso el anillo. Cuando dijo, te entrego este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad. Pues bueno, vamos a ver qué son todos estos ritos que hacemos en el matrimonio para que los recordemos y los volvamos a poner en práctica. Comenzamos con la aceptación. Yo te acepto a ti. ¿Qué significa te acepto a ti? Significa te conozco, sé quién eres, conozco tus cualidades y tus defectos. Por eso me preocupan tanto esos noviazgos en donde comienza a haber relaciones prematrimoniales. ¿Saben por qué? Porque la sexualidad es una pasión tan fuerte que en cuanto comienza, nos olvidamos de muchas otras cosas que son más importantes. ¿Mi novio platica o no platica? ¿De qué platica? ¿Qué le interesa? ¿Cuántos hijos quiere tener? ¿Va a misa, no va a misa? ¿De qué religión es? ¿Qué le gusta hacer? ¿Vamos a patinar juntos? ¿Vamos a ir al fútbol juntos? ¿Qué vamos a hacer? No me preocupa, ¿por qué? Porque como ya estoy teniendo relaciones, estoy encantado. Tengo así como los caballos, ya no veo otra cosa más que eso. Estoy feliz. Ese es un problemón. Hay gente que se casa sin haber conocido. Cuando dijo te acepto, yo no sé qué aceptó. No sé qué aceptó. Con una niña que me vino a decir, padre, le presento a mi novio. Y yo me quedo viendo al hombre este y pienso, efectivamente, no vio. ¡No vio! ¿Cómo pudo ver? Pero mira nada más, ¿con quién te estás metiendo? Mira nada más. No trabaja, no estudia, de vez en cuando le entra un poquito al tequilita, etcétera, etcétera, y te vas a casar con él. ¿Te das cuenta lo que estás haciendo? Entonces, muy importante para muchos de ustedes, esto ya es, ya ni modo, ya lo dije tarde, llegué 25 años tarde. Pero ustedes todavía pueden educar a sus hijos, dar mucho testimonio, y los que están por aquí solteros, pensar, cuando digo te acepto, digo te conozco, sé quién eres, cualidades y defectos. Me caso con una persona que es un desastre diciendo, padre, yo sé que toma, yo sé que de momento no tiene trabajo, yo sé que no estudió, yo sé que a veces se le pasan las copas, pero lo voy a cambiar. Y yo pienso, efectivamente, lo vas a cambiar por otro. Lo vas a cambiar por otro. No vas a aguantar 60 años, 50 años. ¿Qué 60? No vas a aguantar 10 años. A veces me pega, pero lo voy a cambiar. No lo vas a cambiar. Todo lo contrario, te vas a echar un compromiso muchísimo más grande. Te acepto a ti es, sé quién no eres. Por tanto, no tendré pretensiones. Sé quién eres y sé quién no eres. A veces escucha, es que si fueras como, es que si tuvieras lo que... Aceptaste, te acepto como eres, estoy enamorado de ti, por tanto, no te cases si no estás enamorado. Acepto, te acepto a ti es aceptar tu historia personal, tu presente, tu pasado, tu futuro, lo que pueda venir. Las personas cambian, las circunstancias cambian, cambiamos físicamente, vamos cambiando psicológicamente. Yo cuando digo te acepto, acepté lo que fuiste, lo que eres y lo que vas a ser. Imagínate que te casas con una niña, y no es por decir, no es una alusión personal, que canta precioso.
y te casaste con ella porque cantaba precioso. ¿Qué pasa si a los 10 años ella no debería cantar ni en la ducha, ni en la regadera, vamos? ¿Se te acaba el amor si te casaste por eso? Si te casaste por eso, tu historia personal, te acepto a ti, es hacerme a la mar contigo, en la misma barca, remar contigo, ser náufrago si fuera el caso contigo. No abandonar la nave e irme con un salvavidas. Dije con un salvavidas, no con el salvavidas. Es compartir ilusiones y proyectos, luchar contra las mismas tempestades y disfrutar, si tú quieres, el atardecer y el alba mar adentro. Precioso. Todo eso aceptaste. Te acepto a ti para que nos ayudemos a salvarnos. Mi mayor felicidad será saber que no solo te ayudé a vivir esta vida, sino que te proyecté hacia la eternidad. Colaboré con Dios para que alcanzaras la felicidad eterna. Cuando viene una señora y me dice: padre, ya sabe cómo es mi marido, es un conchudo. Yo me voy con los hijos a misa y él se queda en la cama hasta las 9, 10, ve el fútbol, etc. Yo le digo: señora, no sea irresponsable. Le tiene los cubiertos muy limpios, le tiene la sopita caliente, le tiene preparado el viaje que van a realizar, le tiene muy limpio el coche y no se preocupa por su alma. ¿Cuánto dura esta vida? 50, 60, 70 años, 90 años. Qué desgracia el día que muera tu mujer o tu marido, que no sepas dónde está. ¿Dónde está? Como dicen ese que llega a un entierro y ve miles de gentes ahí formadas en la cola, hasta arriba va el féretro, no, ahí van cargando la caja. Entonces llega y se forma por curioso y dice: oiga, ¿usted sabe quién es el muerto? Y le dice: pues mire, no lo sé, pero supongo que es el que va dentro de la caja, ¿no? A lo que iba yo, a lo que iba. ¿Dónde está tu marido el día que muera? Tu principal deber, tu principal compromiso, no es que 2 minutos antes de morir se acuerde de Dios, es que viva con Dios. Que viva con Dios desde ahora. No esperes un milagro, aunque los hay. Mejor provócalo ya. El milagro, ya. Segundo punto, ¿cuáles son las promesas que hicimos? Hemos hablado de la aceptación. Prometo llevar bien puesta. Cuando dijiste prometo serte fiel, ¿qué es lo que prometiste? Prometo llevar bien puesta la camiseta del equipo, tirar en la misma dirección y defender nuestra portería. A veces me encuentro con gente que me dan ganas de separarle y decir: oye, ¿para dónde tiran? Se están metiendo autogoles. Uno critica al otro, otro critica a la otra. Uno, ella va a un desayuno con amigas y habla pestes del marido. Parece que me están hablando de Pepe Le Bou por todo lo que dice, ¿no? Del marido. Y él de la esposa va y se queja con yo no sé quién. ¿Para dónde tiras? ¿Para dónde tiras? Prometo, cuando dijiste serte fiel, prometo no bajarme del burro. ¿Qué significa esto? Es una expresión que a mí me encanta. Estaba yo estudiando en España y fue un día de paseo a la montaña. Me cae una lluvia y me meto debajo de un garage. Ahí y me encuentro a un pastor que estábamos en una fogata, compartimos ahí salchichas y chorizos y no sé qué más historias. Y le digo: oiga, ¿y usted cuántos años tiene de casados? Y mire, padre, mi vieja y yo, no, ahí no dicen mi vieja, dijo, mi mujer y yo llevamos 30 años y no nos hemos bajado del burro. A mí la expresión me encantó, porque mire, si hubiera dicho no nos hemos bajado del tren o no nos hemos bajado del caballo, hubiera sido diverso. ¿Por qué? Porque el caballo da idea, el caballo siempre va para adelante, con las crines al viento, siempre va corriendo, da idea de libertad. En cambio el burro no, el burro es como el matrimonio, a veces para adelante, a veces para atrás, a veces rebuznando. Así es, a veces, total, que a veces para adelante, a veces para atrás, a veces rebuznando. A veces el animal como que no se mueve, me refiero al burro, lógicamente. Y entonces por eso me encantó la expresión, no nos hemos bajado del burro.
con problemas, sin problemas, los dos montados. Prometo buscar tu realización, tu felicidad. Si yo me casé, si yo un día te dije te quiero, es porque estoy buscando tu felicidad. Y entonces, ¿qué significa fidelidad? Yo no puedo decirte soy fiel porque no me he metido con otra mujer, porque no me he metido con otro hombre. Fidelidad es buscar tu felicidad. Imagínate que te tengo ahí, amargada, te he pegado, te he golpeado, te he dicho unas palabrotas que no cabrían en este auditorio, pero nunca te he sido infiel. Ay, no me digas. No me digas, chiquito. Como decimos por allá, prometo cuidar mi corazón antes que mi cuerpo. Es decir, no permitir que nada ni nadie le robe a mi corazón la paz inicial. Esa paz que teníamos cuando nos conocimos, cuando yo no tenía otra cosa más que tú, cuando vivía yo eso, para ti, cuando te hacía poesías. Prometo subirme a tu barco, compartir ilusiones y proyectos, luchar contra las mismas tempestades y también navegar contigo en las bonanzas. Prometo hablar bien de ti. Lo que tenga que decirte te lo diré a ti, no a mi mamá, no a mi tía, no a mis hijas, no a las señoras que hacen la ronda conmigo para ir al colegio. Te lo diré a ti. Prometo, cuando dije prometo serte fiel, prometo que todo el mundo estará orgulloso, mis hijos estarán orgullosos de ti por todo lo bueno que yo voy a decir de ti. De ti solamente, de mí solamente oirán cosas positivas de ti. Prometo que defenderé y alzaré cada día más alto tu nombre ante ellos. Qué triste cuando se oye por ahí a la señora que dice, mira tu papá cómo viene. Ya conoces a tu mamá, así son las mujeres. Repito, ¿para dónde tiras? Prometo que no te cambiaré por nadie. No te quiero para un amor intermitente, ahora sí, ahora no, o hasta aquí. Te quiero para siempre. Y finalmente dijiste, en la salud y en la enfermedad. ¿Esto qué significa? En la salud, aplaudirte, reírme de tus chistes, aunque sean malos. Proyectarte, acompañarte, apostar por ti en la salud. A veces me ha tocado ver que estoy con dos matrimonios, no, dos parejas, y una de ellas, un hombre, me dice a mi padre, tiene que ver usted cómo es aquí este señor, ¿no, Jorge? Es un tipazo, cómo trabaja, es la persona ideal, qué barbaridad. Y la esposa está ahí al lado haciéndole, bájele, no tanto, ¿no? Y desmintiéndolo, etcétera. Y yo digo, oye, deberías aplaudirle, qué bueno, ya después entre ustedes dos entenderán a ver si es verdad o no es verdad. Pero aplaudirte, apoyarte en la salud. Oye, que voy a empeñar no sé qué para hacer un negocio. Te aplaudo y te apoyo. Oye, que le voy a comprar no sé qué cosa a mi sobrina y le quiero regalar esto de Navidad, no sé qué. Lo platicamos, te apoyo, te aplaudo. No entramos en piques y en problemas. Eso en la salud. ¿Y en la enfermedad? Cuando dijiste en la enfermedad, no nos referíamos a la hepatitis. Es muy fácil ahí en la hepatitis. Le pones un suero, le pones una enfermera, que lo cuiden todo el día y ya está. ¿A qué enfermedad te referías? Especialmente a las enfermedades del corazón. ¿Qué pasa cuando tu marido está enfermo de ataque cardíaco? Es decir, otra persona le está atacando el corazón. Heart attack. Terrible. ¿Qué pasa? Imagínate que tú prometiste fidelidad mientras estemos bien. Fidelidad es precisamente en estos momentos, cuando a mi marido se le metió en la cabeza una idea rubia. En esos momentos es cuando yo tengo que ser fiel. Cuando, no sé a quién le aplaudieron aquí, a la rubia o a la idea o a quién. Cuando a mi marido se le metió una idea, es cuando yo tengo que ser fiel. Imagínate que yo diga, yo fui fiel mientras mi marido fue fiel. ¿No fuiste fiel? No fuiste fiel. Qué fácil es ser fiel en la salud, cuando lo que prometiste era también en la enfermedad. Si te pierdo, si llegara a haber tales problemas entre nosotros que ya te fuiste con otra, te fuiste con otro, te perdí, te sigo siendo fiel. Un papelito de divorcio no significa nada.
Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por tanto, aunque ya no nos veamos las caras, sigue siendo parte de mi misión. Yo me debo preocupar dónde está, con quién está, qué hace, con quién vive. Le mando una cartita en Navidad, no para seguirle diciendo, ahí van las 5 groserías que no alcancé a decirte cuando te fuiste, sino para decirle, acuérdate que tienes una familia. Acuérdate que si algún día quieres regresar, aquí está tu esposa. La otra es una mariposa que va de flor en flor. Además hice un verso sin hacer esfuerzo. El caso es que... Esta es tu esposa. A mí me impresionó el día que leí una historia. Es historia, si fuera un cuento ni lo contaba. La historia de un teniente francés que cuando llegó el comunismo, querían meter, después de la Primera Guerra Mundial, querían meter el comunismo en Francia. Entonces él era de los del Partido Comunista y entonces vino aumento de sueldo, carro de los de aquel tiempo, pero sueldo, etcétera, y vino una muchacha también y abandonó a su esposa de 37 años con 6 hijos y se fue. El partido francés comunista fracasó, nunca llegó a cuajar realmente. A los 30 años, cuando esta mujer tiene 67 años, vuelve el marido a su casa, es historia, vuelve el marido a su casa y le dice a la mujer, toca la puerta y sale ella, y le dice, hola, imagínenselo con una barba, ya sin dinero, sin coche, fracasado, arrugado, hola, ¿puedo pasar? Y le dice, sí, pasa, le abre la puerta, y en eso este hombre va entrando y se encuentra con que la mesa está puesta para dos. Y le dice, perdón, ¿esperas a alguien? Y le dice, no, desde hace 30 años el comedor está puesto para dos porque te estaba esperando. ¡Eso es fidelidad! ¡Eso es fidelidad! Eso es fidelidad hecho realidad, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Finalmente, vamos a la parte final del rito, la entrega del anillo. Y aquí quiero muchísima atención. Tú le pusiste un anillo a tu mujer te lo puso a ti. ¿Y esto por qué fue? Miren, el hombre necesita ver signos y señales. Por eso Dios pidió que construyéramos un templo. Mira, la casa de Dios. Y pidió que construyéramos un arca. Aquí en esta arca metan ustedes las tablas de la ley que yo también les pedí que construyeran. Los mandamientos nos los podía haber dado en el corazón. Nos podía haber dicho, yo estoy en todo el universo. ¿Para qué construyen un templo de piedra? Nos lo pidió para que fuera el signo, la señal, la casa de Dios. ¿Por qué Jesucristo se quiso quedar en un trozo de pan? Para ser un signo tangible. ¿Por qué cuando nos bautizan nos ponen agua? Bastarían las palabras si Cristo lo hubiera querido. Sin embargo, quiso un signo, una señal de purificación. Y por eso también el vino que se convierte en la sangre. Pues bueno, en el matrimonio, ¿qué es lo que hay? Un anillo. Yo cuando me tocó celebrar el primer matrimonio, digo, estaba yo ahí reflexionando, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir? No sé qué vaya yo a equivocar. Y entonces digo, ¿qué dice aquí? Fulanita, te entrego este anillo como símbolo y señal de mi amor y fidelidad a ti. Y yo dije, ¿cómo una cosa tan pequeña puede ser símbolo y señal de mi fidelidad? Como que habría que hacer una cosa mucho más grande, un anillito. Y entonces empecé a escarbarle qué tantas cosas tenía ese anillo. Y entonces me encontré con lo siguiente. Primera cualidad. La mano en la que pones el anillo. Esta es la mano, pusiste el anillo en esta mano. En tu vida habrá otras manos más bondadosas, más tiernas, más acariciadoras. Pero esta es la mano, esta es la mujer a la que le entregaste el anillo. Como les digo yo a los jóvenes cuando les doy pláticas, hay mujeres guapísimas, pero que son como una rosa. Son preciosas mientras están ahí sembradas. Si la arrancas, si la quieres para ti, se marchita en 3 días, no puede durar más, porque no te pertenece. Déjala ahí, respétala ahí, preciosa como está, y vas a ver que seguirá ofreciéndonos ese espectáculo de su belleza, y ya la tomará aquel a quien le corresponda.
Lo mismo nos sucede a las señoras. Te puedes encontrar con un hombre guapo, interesantísimo, inteligentísimo. No lo podemos comparar con una rosa, pero compáralo con un nopal si quieres. Compáralo con un nopal y respétalo ahí. Déjalo ahí con todas sus espinitas, ahí déjalo plantado. Si arrancas ese nopal, además de que te espinas, se pudre igualmente a los 3 días. Se pudre y te ofrece el espectáculo triste de un pétalo de una palma marchita y destrozada, porque no era tuyo. Esta es la mano en la que pusiste el anillo. Todas las demás manos, por preciosas que sean, no son tuyas. Segunda cualidad, el anillo está hecho a la medida. A ver, primero, levanten la mano todos los que tengan su anillo de compromiso, su anillo de matrimonio. Uy, qué poquitos. En lugar de vender cassettes, me hubiera yo puesto aquí a vender anillos. Y le construimos al padre Juan Rivas la Basílica de Guadalupe, réplica de la que está en México. ¡Qué barbaridad! El anillo es muy importante, el anillo es para siempre. Decía yo, el anillo está hecho a tu medida. No fuiste a una tienda y dijiste, me da 2 anillos, los que encuentre. Es a tu medida. Y esto para mí es un símbolo y una señal de que desde el momento en que te casaste por la iglesia y Dios lo permitió y Dios lo bendijo, es como una confirmación de que Dios los hizo el uno para el otro. Están hechos a la medida porque Dios lo permitió. Dios lo quiso, Dios lo bendijo. Recuerden que es un sacramento. Tercera cualidad, el anillo al inicio puede ser muy incómodo. Tú ayer no traías ningún anillo y ahora te pones un anillo, pues lo traes aquí, es nuevo, puede ser incómodo como un símbolo y una señal de que el matrimonio al inicio puede ser también incómodo. Ayer hacías lo que te daba la gana. Volvías a tu casa sin darle cuentas a nadie o a tus papás. Puede ser incómodo ahora tener aquí a esta persona al lado, a que tengo que respetar, tengo que estar con ella todo el día. A lo mejor descubres cosas que no sabías, como por ejemplo, el hombre este ronca. Yo ayer dormía solita y ahora este ronca. Algunas niñas, cuando se casaron, cambiaron el osito de peluche por un osito de adeveras. Y entonces, todo esto te puede pasar, te puede pasar. Me acuerdo un caso de una señora que me dijo, padre, ¿sabe cuál es la cruz de mi vida? Y le digo, ¿cuál? Le digo, mi marido todos los días desayuna cornflakes. Y le digo yo, ¿y cuál es el problema? Yo también. Me dice, sí, padre, pero es que mi marido los toma sin leche. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Y me dice, ¿sabe lo que es sentarse a desayunar y estar oyendo ahí el... Pues bueno, el matrimonio al inicio es así. Uno ronca, el otro toma cornflakes sin leche. El otro toma leche sin cornflakes. Búscale por donde quieras, que siempre te encontrarás pequeñas o grandes cositas que te pueden molestar. Hay matrimonios que se acaban a los 2 años porque no fueron capaces de acoplarse. Por no entender que la felicidad en el matrimonio no llega el día de la boda. Ese día comienza a construirse. Cuarta característica. El anillo es real. En otras culturas y en otras religiones, el rito matrimonial es, uno le da al otro una paloma y la echan a volar y la paloma se va volando. O deshojan una flor y la tiran al río y el río se le lleva románticamente los pétalos y no la vuelven a ver. En cambio nosotros no. Te dan un anillo para que lo lleves ahí puesto, para que no se te olvide. Es real. Para mí, como un símbolo y una señal de la realidad de nuestro matrimonio. No es una ilusión, no es un fantasma. Estoy casado, esa es mi realidad. Le pertenezco a alguien, esa es mi realidad. Hice unas promesas y aquí está este anillo que me lo recuerda. Algunos viven como si no estuvieran casados, como que no han aceptado su realidad. Ya se casaron, pero cuando les sale un viajecito a vender, yo soy comerciante, vendo zapatos, me voy a San Diego a vender mi producto y desde que me viene a la mente el viaje estoy pensando con quién me voy a divertir en San Diego, porque no he aceptado
mi realidad. Estoy casado, estoy comprometido. Como que no han aceptado su realidad. Te vienen a la cabeza proyectos, ilusiones que son indignos de cualquier hombre, de cualquier mujer, más de un hombre, una mujer casada. El siguiente cualidad, el anillo brilla. Y para mí es como un símbolo, como una señal de lo orgulloso que me debo sentir yo de que seas mi mujer, de que seas mi marido. El que ama no posee nada. El que ama es un poseído. Amar es dejarse poseer. Amar es pertenecerle a alguien. No es que yo te dije te quiero y ahora quiero que tú hagas lo que yo digo. Yo te pertenezco. Y debo sentir orgullo de pertenecerte, orgullo de vivir buscando la felicidad de otro. ¿De qué más puedes estar orgulloso? ¿De que juegas muy bien fútbol? ¿De que vendes muchos zapatos? ¿De que eres muy alto? ¿De que eres enanito? ¿De qué vas a estar orgulloso? Orgullo de que le perteneces a alguien, de que vives buscando la felicidad de alguien. Hay quien solo da problemas por falta de amor en el matrimonio. No vive orgulloso de estar casado. Vive, sí, gozando de los beneficios de estar casado y queriendo otras cosas. Siguiente característica, el anillo es de metal precioso. Además de que brillaba, es de metal precioso. Es decir, o son de oro, o son de plata, o son de algún material que llamamos precioso, ¿verdad? O tratamos de que sea precioso. Pues bueno, para mí es como un símbolo y una señal de lo precioso que es tu matrimonio. Y quisiera que te grabaras esto. Tu matrimonio es la empresa de tu vida. Más importante que tu negocio, más importante que exportar, más importante que hacer dinero, más importante que ser hombre de sociedad, más importante, óiganlo bien, señores, que trabajar todo el día, más importante es tu matrimonio. Tu matrimonio es la empresa de tu vida y tu mujer es tu mejor cliente. Claro, me ha tocado encontrarme con un señor que tiene un escritorio precioso y entra el cliente y se levanta y lo saluda de mano y lo invita a sentarse y toca el timbre y entra la secretaria y ofrézcanle por favor a don fulano de tal un café y se levanta y le enseñan el despacho. Y ese mismo señor a las 2 de la tarde llega a su casa con cara de caballo histérico a reclamarle a la señora que está un poquito fría la sopa. Que porque está sucia la casa. Oye, ¿te das cuenta de la diferencia entre un cliente y tu esposa? O la señora que tiene la escuela donde trabaja, se desvive por los niños y llega a su matrimonio, a su casa, y le pega a los hijos. ¡Qué espectáculo tan triste! Y medio maltrata al marido, reniega, grita. Y en cambio, con los niños y con las maestras, todo era ternura y amor. El matrimonio es la empresa de tu vida. Les voy a leer algo. Bueno, miren, no hay tiempo. Mejor me salto a la siguiente característica. ¿Se la leo? Bueno, pues ahora sí que porque usted lo pidió. Vamos a ver. Dice. Dice aquí. Les voy a leer una paginita que se llama La triste esposa de un marido ejemplar. ¿Has conocido alguna vez una triste esposa? Quizá muchas. Pero la triste historia de la esposa de un marido modelo, déjame describírtela. Ya lo decían de él antes de la boda. Su esposa nunca pasará hambre. Es trabajador, inteligente, emprendedor. Trabaja en un negocio que ha ido creciendo. Tiene su sueldo. Un negocio que exige trabajo y vigilancia, y por eso él tiene siempre la cabeza llena de inquietudes y de proyectos y de responsabilidades. Cuando viene a cenar, está ausente. Si sale a la conversación la más pequeña alusión a algo que le pueda recordar el trabajo, entonces sí se queda en ella y no acaba, y platica y platica. Está tan ocupado y preocupado que su mujer ya no se atreve a decirle nada de sus pequeñas preocupaciones. Que el pequeño tosió poco, que el mayor trae malas calificaciones. Estas cosas o lo ponen nervioso o corre el peligro de castigarla más. Ella no se atreve tampoco a preguntarle su parecer sobre la cena del día siguiente con aquellos amigos que han invitado a tomar unos tacos.
o que los van a recibir en familia. Ella quisiera saber qué piensa del vestido que se va a poner o del regalo de cumpleaños que le va a dar a los niños. Pero él está tan por encima de estas pequeñeces. Aparte, ella ya sabe que tiene toda la confianza de él. ¿Para qué molestarlo? Su única distracción es ver los domingos un partido de fútbol. Ella, en cambio, ni el mejor partido del campeonato le atrae. Ella, pues, se queda en casa. A veces le gustaría salir con él o ir al teatro o ir a caminar. Pero cuando él llega por la noche es para trabajar todavía más, para entregar cuentas. Él lo decía, a mi mujer nunca le faltará nada. Pero él no piensa que a su mujer le hará falta un poco de distracción. Se queda pues ella en casa sola durante el día y moralmente sola cuando él está con ella. Si le dijesen a él que no es un buen esposo, se pondría rojo de indignación. Pero es que se mata por la familia. A su mujer no le falta nada. Tiene a su disposición todo lo que quiera, dinero también. Y no le pregunta cuánto ha gastado. Puede marcharse 15 días o 3 semanas a México a ver a la familia. Claro está, con los hijos, que él entre tanto va a trabajar para mantener la familia. La mayoría de sus compañeros tiene una amiga, una amante. En cambio él no, de sobra ella lo sabe. Él no, él es un esposo fiel. Él tiene sus preocupaciones de hombre, ella tiene sus preocupaciones de mujer. Cada uno tiene las suyas. Él tiene los negocios, ella tiene la casa. Ella es la mujer solitaria de un marido ejemplar. Un velo de tristeza ha caído sobre esta mujer. A veces cuando está sola, ha llegado a llorar. Sus amigas le dicen, tú sí que has tenido suerte por el marido que te ha tocado. Y ella para sus adentros piensa, vaya suerte. La suerte de ser la triste esposa de un marido modelo. Ahí está una candidata a la infidelidad. Y la causa es quizá el desentendimiento por parte del marido. Un marido que se siente orgulloso porque trabaja de 8 a 8. Y llega nada más a ver tele y a la cama. Y se siente orgulloso y no ha descubierto que el matrimonio era su empresa. Una señora me dijo un día, estoy seguro de que mi marido nunca ha estado con otra, pero tampoco ha estado conmigo. Y ya saben lo que le pasó a esa que le dice un día, cansada de que su marido tenga tan poquita ternura, tan poquito cariño, le dice, oye gordo, el vecino besa todos los días a su mujer, ¿no te gustaría hacer a ti lo mismo? Y él le dice, ¿no te importaría de verdad que yo bese todos los días a la vecina? Les digo, señores, un secreto. La mujer, lo único que pide, grábenselo así, lo único que pide es cariño. La mujer no pide más cosas. Me dice por ahí un señor, la mía pide un poquito más de cosas, padre. Pero bueno, lo normal es que la mujer lo único que pide es cariño. ¿Por qué lo niegas? El cariño es gratis. La palmada, el coscorrón, el agarrarla del hombro, el decirle qué guapa, el llegar con una flor. Eso es lo único que pide tu mujer, no pide grandes cosas. ¿Por qué lo niegas? Siguiente cualidad, el anillo es de material resistente. De metal duro, como un símbolo y una señal de que tú debes estar hecha con la misma resistencia o más. El matrimonio debe estar así, también de duro. Hay veces que uno se encuentra con personas que dicen, mi psicología, que ya son muchos años, que he sufrido mucho, que ya no puedo más, usted no sabe lo que hemos pasado. Miren, salvo rarísimas excepciones, cuando un matrimonio se rompe, lo que faltó fue dureza, lo que faltó fue paciencia, lo que faltó fue más tener en la cabeza la idea de que era para siempre y ser fuertes. Siguiente, el anillo es así, es cerrado.
No es una espiral. Me encontré el otro día una niña con un anillo de esos que comienzan aquí, giran por abajo y terminan acá. Es una espiral. Abierto. Tiene dos puntas. Un anillo raro. El anillo que te dieron de bodas es cerrado. No tiene aristas. No tiene escapatoria. No tiene escapatoria. No hay salidas alternas ni otras posibilidades. Una sola carne. Un solo corazón. Es tan cerrado como debe ser cerrado nuestro vínculo. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí. ¿Sabes por qué? Porque como estamos así, ya no se sabe dónde comienzas tú y dónde terminas. Ya somos una misma cosa. Y ahí, aquí estamos los dos. Ya no se encuentra la rotura. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? No existe eso. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí. Lo que te hace feliz a ti, me hace feliz a mí. ¿De acuerdo? No hay aristas. Siguiente, el anillo, los anillos matrimoniales son dos. Son dos iguales. Y esto para mí es como un símbolo y una señal de algo que decía el Papa en un libro que escribió precioso cuando era cardenal, que se llama El taller del orfebre. El taller del orfebre. Y ahí cuenta el cardenal Károly Wojtyla, hoy el Papa, que una muchacha estaba ya harta de su matrimonio, sufría muchísimo. Y entonces fue a la misma tienda donde había comprado su anillo a ver si había posibilidad de venderlo. Y entonces fue y se lo dio ahí al orfebre. El orfebre la ve a la cara y pues la ve medio demacrada, con unas ojeras que le llegaban más o menos hasta acá, así terribles ya las ojeras. Y se la queda viendo y le dice ella, ¿cuánto pesa? El orfebre pone el anillo en la balanza y le dice, pensando, pues, con la cara que trae, esta debe estar con unos problemones, seguro que el marido vive y está divorciándose. Le dice, mira, esta alianza, este anillo, no pesa nada. Y ella se queda así, como diciendo, ¿cómo es posible? Es oro de 24. Y le dice él, mi balanza de orfebre tiene una particularidad, no pesa el metal, pesa la existencia. Tu marido seguramente todavía vive y por tanto, esta alianza separada de la otra no vale nada. La vendimos juntas. La muchacha se llenó de pena, tomó su anillo y salió corriendo. Y dice Károly Wojtyla, esa lección le sirvió para ir a reconciliarse con su marido. Los anillos son dos. Son dos. Apláudanle al Papa. Apláudanle al Papa. Siguiente cualidad, los anillos son dos, dijimos, son iguales, pero diversos. Es decir, uno es más grande que el otro. Supongo que él tiene el dedo un poquito más gordo, por tanto uno es un poquito más grueso que el otro, qué sé yo. Son iguales, tienen el mismo dibujo, pero diversos. Y esto para mí es como un símbolo, una señal de que en el matrimonio igualmente somos dos. Iguales, pero diversos. Es decir, tú eres hombre, yo soy mujer. Tú tienes psicología de mujer, yo de hombre. Pensamos en algunas cosas diversas, pero ¿dónde está lo bonito? Siendo diversos, hay que tender a la identidad. Siendo diversos, hay que tender a la identidad. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué significa? Hombre, yo soy hombre, tú eres mujer. ¿Qué te gusta a ti? A mí me encanta caminar por la montaña. ¿Trato de hacerme a ti? ¿Trato de darte gusto? No puede ser que yo viva diciendo, así son las mujeres, así son los hombres, no hay quien los entienda. No, somos diversos, pero debemos tender a la identidad. ¿Qué te gusta? ¿En qué sitio quieres vacacionar? Te acompaño, te traigo la comida, te invito a cenar lo que a ti te gusta. Aunque a mí me encantan los tacos, te invito a cenar a ti chilaquiles. Te invito a cenar chilaquiles. ¿Por qué? Porque me quiero hacer como tú. Quiero tender a la identidad. Y aquí hay una palabra preciosa que es esta. Hacerse al otro. Hacerse al otro. Y para esto yo les pediría, no discutan. No hay nada peor en un matrimonio que las continuas discusiones. Muchos matrimonios se discute y se discute. Yo en mi despacho tengo un cuadro precioso, me encanta. Son cinco patos que van ahí los cinco nadando entre los juncos. Está saliendo el sol y dice ahí, no te preguntes si eres feliz,
pregúntate si son felices los que viven contigo. Norma de oro para tu matrimonio. No te preguntes si eres feliz, pregúntate si son felices tus hijos, tu esposa, si la estás realizando. Si ella vive encantada. Y por eso decía, no discutan. Todos lo sometemos a discusión. Tú quieres esto, yo quiero lo otro. Yo quiero esto, tú quieres lo otro. Discutimos, nos peleamos. Me tocó encontrarme con un matrimonio que se iba al cine. Y en el camino, uno dice, vamos a ver un paseo por las nubes. Y el otro dice, no, vamos a ver mejor el profe. No, vamos a ver el paseo por las nubes. No, vamos a ver el profe. Ay, siempre haces lo que tú digas. Pues bueno, pues hacemos lo que tú te hagas. Pues así no vamos. Vuelta y de regreso los dos a la casa. Y no fueron al cine por no ser capaces de ponerse de acuerdo. Yo les diría, no discutan. Ya saben lo que le pasó al señor que se encuentra con un amigo y le dice, oye, ¿cómo le haces para mantenerte tan joven? Y le dice, no discuto con nadie. Le dice, no, hombre, no será por eso. Y dice, pues no será por eso. No será por eso. No discuto con nadie. Y todavía peor, ya saben lo que le pasó. Dicen que un mexicano y un americano salieron a la frontera de cacería y se encontraron ahí por ahí en el río Bravo, ¿no? Pasó un pato ahí volando y los dos le tiran. ¡Pah! Le pegan, cae el pato al río, los dos saltan al agua, uno lo agarra del pescuezo, todas las patas comienzan a tirar. Y que yo tiré, sí, pero yo le di, no sé qué, empiezan a discutir. Entonces dice el mexicano, ya sé, ¿por qué no salimos y nos lo rifamos, nos lo jugamos a una prueba de fuerza? Y dice el americano, ok. Salen del agua y el mexicano le dice, mira, hacemos esto, yo te amarro en un árbol y te pego hasta que tú aguantes. Cuando tú digas basta, me pongo yo, me pegas tú, el que más aguante se queda con el pato. Y el americano dijo, ok. Entonces dice el mexicano, ¿te pones tú primero? Dice, ok. El mexicano lo amarra, toma vuelo, llega y le pega una patada impresionante, agarra una piedra, le tira un diente, le da 4 bofetadas al hilo, lo agarra de los pelos y lo azota así en la cabeza, y el americano dice, basta, basta. Entonces el mexicano lo desamarra y comienza a caminar como para irse. Entonces le dice el americano, oye, ahora te toca a ti. Le dice, ¿qué? ¿Vamos a discutir por un pato? ¡Quédate con el pato, hombre! Yo les preguntaría a ustedes, en el matrimonio, ¿vamos a discutir por un pato? ¿Vamos a discutir por un pato? No es posible. Me acuerdo cuando me invitaron a comer a una casa, vi una cosa preciosa. Llego y me encuentro a dos niñas gemelitas de 8 años. Yo llegué, la señora no estaba, estaban las dos niñas con el papá. De pronto entra la mamá y enseña 2 vestidos iguales, pero uno verde y otro amarillo. Y dice, niñas, miren lo que traje. No, felices. Y entonces dice, sinceramente a la vista, el verde era más bonito, el amarillo era amarillo chillón. Chillón, y de pronto una de las dos dice, yo el amarillo. Y entonces la otra dice, pues yo el verde. Yo me quedé toda la comida con la duda, no es posible que a esta niña le guste más el amarillo. Cuando me despedía, le digo, ven un segundito. Y la llamo a esta niña y le digo, oye, ¿qué te gustó del amarillo? Y me dice, no padre, es que como no me gustó, pero no quería que nos lo rifáramos, sino que se lo quería dejar a mi hermanita, preferí yo coger primero el amarillo. No me eché a llorar nada más porque no tenía lágrimas en ese momento. Se me había acabado el cartucho, pero aquello era para llorar de emoción. ¿Cómo es posible que una niña de 8 años capte la maravilla del amor? ¡Maravilloso! ¡Dame a mí el amarillo, que no le toque a mi hermana! No discutan, vivan para el otro. Iguales, pero diversos, traten de hacerse al otro. Siguiente cualidad, el anillo tiene una fecha, si ustedes lo ven, ahí tiene una fecha adentro. Algunos de ustedes yo sé que quisieran que fuera fecha de caducidad. No es de caducidad, esa fecha es muy importante, esa fecha marca el momento, se me están cayendo los pantalones, tengo que... Estamos a dieta. Esa fecha marca
El momento en que todo terminó y todo comenzó. ¿Qué es lo que terminó? Termina tu vida pasada. El vivírtela en casa de tu mamá. El vivírtela de bohemio, con amigos, con amigas. Terminan tantas cosas tu vida de soledad y comienza una vida diversa. Terminan tantas cosas que no están bien en el matrimonio. Ya saben lo que le pasó al señor que llega a las 3 de la mañana a su casa, abre la puerta y dice: estoy borracho. ¿Y qué? Y empieza a subir la escalera y de pronto grita: son las 3 de la mañana. ¿Y qué? Y sigue subiendo la escalera y llega hasta arriba y antes de abrir la puerta y dice: estuve con mis amigotes y con mis amigotas. ¿Y qué? Y de pronto abre la puerta y dice: y qué bueno que soy soltero, porque si estuviera casado, lo que hubiera pasado. Pues bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer de soltero. Mentira, no se deben hacer. Ya muchos habrían dicho, sí, no. Muchas cosas que tampoco se pueden hacer de soltero, pero si no se hacen de soltero, menos de casado. ¿Cómo es posible que ya construiste un nido? Tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, y llegas a las 2, llegas a las 3, llegas con mal aliento, llegas medio desvestidón, llegas no sé cómo. Ya terminó tu vida pasada, no eres un muchacho. Lo que yo le hubiera podido permitir a un muchacho, o le hubiera dado, no una bofetada porque para mí nunca se debe pegar, pero le hubiera dado 3 consejos bien dados. De casado ya no, de casado ya no. ¿Cuántas mujeres, me consta, sufren muchísimo porque su marido sigue creyendo que está soltero? Y decía yo, es una fecha en donde todo comienza. ¿Qué es lo que comienza? Tu educación, tu dedicación a tu esposa o a tu esposo. En las familias todos tienen su lugar. Yo quiero a mi madre porque es mi madre, a mi suegra porque es mi suegra, a mis compañeros, a los tíos, a los sobrinos, a los cuñados, pero mi mujer es mi mujer, mi esposo es mi esposo. Un día fui a una cena, llego a sentarme, las mesas eran redondas, eran para 10 personas, por tanto para 5 matrimonios. Llega un señor y me dice: ay padre, me urgía platicar con usted, y se sienta ahí conmigo. Yo, como no llevaba esposa, lógicamente, pues se ocupa un lugar y la señora se queda de pie. Entonces al inicio la señora llegó y se quedó así, le puso la mano en el hombro al marido como diciendo: a ver, ¿qué te vas a levantar? Y ya nos vamos a sentar los dos. Él platica y platica conmigo y como ve que no hay reacción, dice la señora: oye, ¿no nos vamos a ir a sentar? Y le dice el señor, a lo mejor queriendo quedar bien conmigo, no sé con quién: ay gorda mía, no molestes, ahora no fastidies, vete a sentar a otro lugar, que no hay sillas por todas partes. Tu mujer es tu mujer, el padre es el padre, la cuñada es la cuñada, tu mujer tiene el primer lugar, ya te casaste. Si hubiera un pleito familiar, los cuñados, las cuñadas, ahí se metieron todos contra todos en el mismo ring, etcétera, etcétera, ¿quién tiene la razón? Tu mujer, aunque no la tenga. Si me tengo que separar, me voy con mi mujer. Nos fortalecemos primero, con ella tengo un sacramento, después trataremos de arreglar las cosas. Desastre total, creo que ya me alargué. Si me sigo alargando, creo que voy a llegar al techo. Por tanto, vamos a ir concluyendo. Tu mujer, tu marido es primero. Siguiente cualidad, el anillo está hecho con detalle. Imagínense, ese anillito fue labrado con detalle, con particularidades. Tiene unas estrías, tiene unas piedritas, con detalle. Un símbolo y una señal de lo que debe ser el matrimonio. Hecho con detalle, con cariño. En un matrimonio debe haber el coscorrón, la palmada, el empujón, la patada. No, la patada no. Como una señora que me dice: padre, a mí me encanta meterle el pie a mi marido. Cuando llega a la casa voy detrás de él, le voy metiendo el pie y se va tropezando. Le decía yo: bueno, con tal que no se lo meta desde en la azotea, todo lo que quiera, ¿no? Mi papá, yo lo recuerdo con mucho cariño, siempre que llegaba a la casa nos daba un coscorrón. Era un detalle, era un cariño, no pasaba ahí dándonos a todos. A todos. Y una señora me contó una cosa preciosa. Me dice: padre, mi marido es lindísimo. Lo que pasa, me dice, siempre me deja recaditos. Le digo: a ver, explíqueme. Me dice: sí, me deja un papelito ahí encima de la cama que dice: ¿cómo estás, gorda? Busca la siguiente clave en la televisión. Y ahí va la señora a la televisión y se encuentra encima un papelito que dice:
¿Qué tal, guapa? No está aquí la clave, búscala en el ropero. Y ahí va la señora al ropero. Llega al ropero, lo abre y otro papelito. No seas impaciente, querubín. Vete a la sala. Y ahí va a la sala. Y se encuentra otro papelito que dice, no está aquí, pero ¿qué tal debajo de la silla? Y ahí va a buscar debajo de una silla y se encuentra un papelito, ya lo arranca y dice, te quiero. ¿Qué pasa? ¿Se esperaban algo más o qué? ¡Precioso! ¡Precioso! Te quiero. Alguna pensaba, ahí está el cheque. Oh, del mandado, nada, te quiero, eso es más valioso que el más valioso de los cheques. Y entonces uno dice, bueno, pues por lo menos se entretuvo a la mujer toda la mañana. Pónganle pistas por toda la casa, que suba y que baje, para que no se le ocurra salir a hacer yo no sé qué cosas. Pues bueno, todo esto es el detalle. Me decía una señora, padre, desde que me casé, entré al club de las traidoras. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo está eso? Me dice, padre, desde que me casé, tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme aquello. Y yo decía, qué falta de detalle. Qué maravilla un marido que se despierta en la mañana y él se levanta, se pone la bata y le dice, gorda, no te muevas, yo voy por un cafecito. ¿Qué tal? Dice, padre, ¿de dónde es usted? ¿En dónde vive? En la luna. Esto, si no existe, debería existir. Me levanto yo. Y que la noche la pasó mal la señora, no te levantes. Yo les doy de desayunar a los hijos. ¡Qué maravilla! Aunque a media mañana les dé un retortijón a los hijos, porque el marido le echó el azúcar al huevo y le puso sal a la leche, no importa, no importa. Por aquí hay un señor que dice, yo lo hago, qué bonito. Después le preguntamos a su esposa si es verdad. Pues bueno, ¿te acuerdas cuando eras novio la cantidad de detalles, la puerta, esto, lo otro? Le escribías una poesía a tu mujer. ¿Dónde ha quedado todo eso? Ya saben lo que le pasó a esa señora que dice histérica un día. ¡Qué descaro! Le dice a su marido. Le dice, ¿por qué? Me dice, ¿qué crees? Un tal Pablo Neruda acaba de publicar todas las poesías que tú me escribías cuando éramos novios. Señores, que no se acaben esas poesías, que no se acaben esos versos, que no se acabe ese detalle. El anillo, dijimos al inicio que se sentía raro. Después de unos años de matrimonio, el anillo se va haciendo parte de ti. Ya no lo sientes raro, ya te acostumbraste. Lo mismo pasa en el matrimonio. Llega un momento en que ya ni lo sientes, ya es parte de ti, ya son una sola cosa, ya es maravilloso. Es más, sientes el día que no estás con él. Al inicio, ¿se acuerdan de esa canción preciosa de hace 15 años? José José y Lani Hall, te quiero así, ¿se acuerdan? Te quiero así, tú conmigo, yo para ti, inventando un cielo. ¿Seguimos la plática o me pongo a cantar? No. El caso es que inventando un cielo, ¿qué? Te quiero así, tú conmigo, yo para ti. Inventando un cielo con el caramelo, vivir por miramar, por amar. Más que amor es ya navegar. Para mí ese es el matrimonio. Al inicio es difícil, ¿por qué? Porque hay que navegar, hay que remar. Hay que superar la barrera de las olas. Y ahí tienes al marido y a la mujer remando como desesperados contra mil cosas que vienen. Y hay veces que la tormenta amenaza voltear la barca. En cambio, si has amado, si has remado, llega un momento en que saltas la barrera de las olas. Y entonces, más que amar, es ya navegar. Maravilloso. Ahora sí, levantas las velas y a navegar. Que sople el viento donde la aventura nos quiera llevar. Yo nada más les digo siempre a las señoras, atentas, antes de guardar los remos y subir la vela, comprueben que el marido sigue dentro de la barca. Hay mujeres que dejaron de remar y no se habían dado cuenta que de pronto ahí iban remando y ya salen de las olas y dicen, gordo, ya salimos. ¿Gordo, estás? El gordo está jugando voleibol playa, en la playa. Entonces, eso es el matrimonio también. Llega un momento en que todo va siendo más fácil cuando ha habido cariño, cuando hay un capital de ternura.
Siguiente cualidad, el anillo debe ser discreto. El anillo es discreto, es chiquito, no es un hula hoop enorme. Es un anillo, símbolo y señal, un poco como el matrimonio, de la discreción, el respeto, la humildad que debe haber. No es posible, no es posible. Esto que a veces se da en matrimonios, de que la gente se quiere imponer, se quiere imponer. Machismo. Aquí se hace lo que yo digo, sea del hombre, sea de la mujer. Respeto. Ya sabe lo que le pasó a ese señor que chiquito se sentía dominado por su mujer y se mete a tomar clases de karate, pues por si las dudas. Y entonces un día llega a su casa y se encuentra a la mujer cortando ahí una zanahoria con un cuchillo, y llega este, ya es cinta marrón, todo decidido, y pega un golpe en la mesa y grita: ¡ya! Y la mujer se voltea y le dice: ¿ya qué? Dice: ya llegué, ya llegué. Esto puede pasar. Me encuentro con señores a veces que son unos sinvergüenzas, y me encuentro con unas señoras también impresionantes, dominantes, que todo lo arreglan a gritos, que todo lo arreglan con pleito, que dicen, no saben de qué, pero tienen que pelear, que han hecho de eso una especie de deporte. En una ocasión, en un auditorio como este, hicimos una prueba. Estaba lleno de hombres y mujeres y dijimos: a ver, todos los hombres que se sientan dominados por su mujer, pásense para allá. Se levantan todos y todos para allá. Y se queda nada más uno por ahí al lado de su mujer. Y entonces le digo yo: ¿qué? ¿Usted no se siente dominado por su mujer? Dice: no, es que mi mujer me dijo que no me moviera de aquí. Entonces, señores, cuidado con el machismo, cuidado con el machismo. Señoras, cuidado con los gritos, con querer ser dominante, con quererse imponer, con quererse imponer. Decía el señor Noel Díaz, que habló aquí hace un momento, que la palabra hogar viene de hoguera. Yo estaba pensando, ¿no será más bien de ahogar? Por lo menos se parece más. Hogar a hogar. Bueno, el anillo, como decíamos, redondo, ¿no? Total comunicación. Ya me voy a centrar en el tema de la comunicación para terminar. Total, si a alguno le interesa, esta plática la tengo por ahí grabada en un cassette. Es esto que he dicho. Hay una segunda muy bonita que se llama el anillo contraataca. ¿Cuál es el secreto para que se dé todo esto que hemos dicho, para que se viva de verdad? La comunicación. Cuando en un matrimonio no hay comunicación, se acabó todo. Se acabó todo. ¿Y saben ustedes cuál es uno de los principales obstáculos para la comunicación? La televisión. Hoy en día, ¿cuántos maridos llegan a su casa como caballos así? Suben la escalera, van, se van a la televisión. Antes de decir: gorda, ¿cómo estás? Buenas noches. Televisión. Y eso es un gran problema. El marido trabaja todo el día, y por si fuera poco, llega en la noche y a ver la televisión. Pues ahora sí, tengo que poner una conclusión, y mi conclusión va a ser una poesía, una poesía. Para vivir todo lo que hemos dicho, es necesario perderse, llorar muchísimo, encontrarse, sufrir. Son como los pasos, los escalones que hay que dar para llegar a, para perseverar en el matrimonio. Se lo digo yo, todos estos pasos, en una poesía. Solo esos matrimonios darán fruto. Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado, fue menester haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haber padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Muchísimas gracias.